Esta parte de lo que señalaba el ministro. Y Fátima, Juan Carlos, fíjense que el ministro hablaba precisamente acerca de la plantación de marihuana y de a qué se dedica la gente, digamos, en este lugar, o por lo menos un grupo de personas que está con este negocio. Y precisamente ayer Fátima estaba mostrándonos este sobrevuelo, la cantidad de marihuana que se encontró y cómo procedían también a la destrucción. Hectáreas y hectáreas de cultivos de marihuana. Que halló la policía en estas intervenciones y que también aprovechó, por decirlo de una manera, con unidades paralelas a la búsqueda para destruirlas, ¿no?, de marihuana. Fátima, en estos casos propiamente de la destrucción de marihuana no hubo detenidos, ¿no? No hubo detenidos, Juan Carlos, ya que estaban, digamos, en puntos estratégicos, qué sé yo, en media hectárea estaba una escasa cantidad y la población estaba alejada. Y cuando llegaron los intervinientes, si bien habían casas realmente precarias, muy, muy precaria la situación aquí en la zona de Tabaí, es un lugar que está totalmente olvidado por el Estado. Algunos ni siquiera tienen energía eléctrica ni acceso al agua potable, por ejemplo, y toman agua de los arroyos. Hay sí cauces hídricos y realmente un lugar con ricos recursos naturales, diríamos, y tierra bastante fértil. Y cuando nosotros llegábamos a los campamentos, son campamentos pequeños de marihuana, porque en la zona de la Reserva San Rafael son los sitios donde hay más cantidad de extensiones de plantaciones de marihuana. Pero cuando llegaron los intervinientes no se encontró a ninguna persona en el lugar. Por eso no hay detenidos hasta el momento. Además, imagínense, si va a haber detenidos por las plantaciones de marihuana, no creo que entren, digamos, todo en las diferentes penitenciarías del país, porque se habla de una zona grande. Y si bien están las cabezas, ¿verdad?, que podrían ser identificadas en las próximas horas, ¿verdad?, está el pequeño grupo que apoya. Las plantaciones a veces se realizan cerca de comunidades indígenas, por ejemplo. Sí. Y a veces ellos traen víveres a cambio de algunos cortes. Y la necesidad extrema, inclusive del hambre, hace que ellos también estén colaborando con estos grupos criminales que operan en la zona, porque al fin de cuentas son los que le mantienen a ellos. Es decir, el Estado viene a ser nuestro enemigo y nuestros amigos son los que nos dan de comer todos los días. Entonces, ¿a quién le van a proteger? Evidentemente, a la gente que le está proveyendo de alimentación en estos momentos, Juan Carlos. Así se maneja al menos esta zona y es una ecuación realmente sentido común, nada más una vez que uno recorre también todos los alrededores. De hecho, el departamento de Cazapaz junto con San Pedro, en alguna medida sí, también, han sido los de menor desarrollo, indudablemente, y donde es más propicia también la eclosión de delitos tales como el narcotráfico, ¿verdad? Ese Paraguay profundo, ese Cazapaz profundo, sí, en este caso, del que los políticos suelen llenarse la boca y a favor de regiones a favor de las cuales poco o nada hacen. No puede ser que no tengan energía eléctrica. En pleno claro, un centro, servicio que es esencial, agua, energía eléctrica. Sí, se puede precisamente a través de este operativo, Fátima, que se realizaba ayer, ver esa precariedad que estás mencionando. Sí, ahí estamos observando todo lo que se observa. Sí, el momento en que estaban llegando a estos campamentos y se encontraba la droga, Fátima. Sí, realmente haciendo un recorrido, por el tema de secuestro empezó, ¿verdad? Pero sí, todos los problemas sociales que uno va divisando por el camino al consultarle. Todos tienen aquí su huerta, ¿verdad? Porque muchos no tienen ni siquiera para comprar de la despensa de la zona. Entonces ellos plantan su tomate, plantan su lechuga, todos tienen sus animales. En su mayoría vimos que tenían cerdos, ¿verdad? Todos tienen cerdos y gallinas, la mayoría. Y nos dicen que es de autosustento y los hombres trabajan en la chacra. Y las mujeres a veces venden chipa o empanada, estuvimos conversando con muchas así, por donde por lo menos hay un poco más de población, ¿verdad? Pero